30 sujetos fueron retenidos por la Policía Nacional como parte del trabajo preventivo y enfrentamiento a la delincuencia en el campo, informó el comisionado general Jaime Vanegas, jefe de Relaciones Públicas de esta institución. Para garantizar la seguridad ciudadana y humana de las personas, familias y comunidades, se realizaron 34.221 servicios de vigilancia y patrullaje a pie y motorizada en barrios, mercados, destinos turísticos, parques, paradas y terminales de buses, cobertura a eventos deportivos, culturales y tradicionales. Estas son actividades que tradicionalmente viene realizando la Policía Nacional, que acompaña a nuestra población, a nuestra familia, en todos los espacios y lugares para garantizar su seguridad ciudadana y humana. Dentro de este plan de seguridad ciudadana y humana, realizamos 8.530 coberturas de vigilancia y seguridad a 3.710 actividades culturales y recreativas, 3.360 actividades deportivas, 811 ferias, 522 destinos turísticos, y además participamos con ENATREL, la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, en el restablecimiento de 127 luminarias en los distritos 1, 4, 5 y 7 de Managua y en Ocotal y Nindirí, municipio de Masaya. También brindamos cobertura a 155 festividades tradicionales, de ellas 7 fiestas patronales, 8 corridas de toros, 2 hípicas, 2 cabalgatas realizadas en 15 municipios en 12 departamentos de nuestro país. Asimismo, inauguramos el laboratorio de criminalística en la delegación policial de Jinotega y la comisaría de la mujer número 258 en la delegación policial de Masaya, y hoy jueves fue inaugurada la número 259 en el municipio La Concordia, departamento de Jinotega. Como resultado de este trabajo preventivo y el enfrentamiento a la actividad delictiva en el campo, la Policía Nacional capturó a 30 delincuentes por delitos de peligrosidad, 1 por muerte homicida, 15 por robo con intimidación y 14 por abastecedores de droga. Aquí relevante mencionar algo que ya habíamos anunciado, que 1 fue por tráfico internacional de narcóticos, en el que incautamos un poquito más de 125 kilogramos de cocaína. Y las evidencias ocupadas, ustedes las pueden ver ahí, 12 armas de fuego, 7 vehículos, 17 libras y 545 plantas de marihuana. Para Noticias 12, Gloria Campos.